Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa editor de panorámicas Hugin. Vamos a ver hoy en este tutorial otro uso diferente del programa. Como sabéis, siempre hemos hablado de que hay que tomar las panorámicas girando la cámara sobre el punto nodal del objetivo, o punto de pupila, o punto eje óptico, como lo queráis llamar. En este caso, las fotografías no han podido ser tomadas de esta manera, y se han tomado con desplazamiento en modo mosaico, que se dice, es decir, se toman una fotografía, se desplaza unos metros hacia un lado o hacia otro, toma la fotografía, se vuelve a desplazar y así sucesivamente. En este caso, además, hemos tenido que tomar la fotografía por una razón. Como veis, aquí hay una silla. Y entonces esta silla nos tapa el motivo principal y no queremos que aparezca la silla. Entonces tomamos desde dos ángulos un poco diferentes, desde dos posiciones diferentes, la fotografía para poder eliminar la silla. Bien, esto si lo hacéis en modo simple, en la interfaz simple, normalmente no va a dar buen resultado y nos va a dar problemas. Para ello nos vamos a la interfaz avanzada. Aquí vamos a interfaz. Ahí estamos. Interfaz avanzada. Bien. Fotos. Añadimos las imágenes. Aquí. La 1. Y la 2. Abrimos. Entonces aquí podemos, como son pocas imágenes, nos da lo mismo donde anclemos la posición. Esto no sé si lo he hablado en tutoriales anteriores, pero si marcamos por ejemplo este, entonces botón derecho del ratón y ahí dice anclar esta imagen para la posición. Es decir, pone esta fotografía primera, la pondría derecha o recta, y a partir de ella iría montando todas las demás. Si hacemos con la primera, pues es a partir de la primera que se va montando. Bueno, entonces nos dice que es un tipo de objetivo normal, rectilíneo, con la distancia focal de 13,7, etcétera, etcétera. Entonces vamos a buscar los puntos de control. No, me ha añadido 23 puntos de control. Ahora nosotros le vamos a añadir algún punto más porque yo ya lo he hecho previamente la prueba y me ha salido puntos en que no quedaba como muy bien y con problemas de paralaje. Abrimos la pestaña de puntos de control y vamos a ver, esta es la 0. Un segundo. Ajustamos a la ventana, esta sería la segunda, por lo tanto aquí podríamos. Está aquí, al revés, te lo digo. Bien. Aquí tenemos las dos que hemos de juntar. Fijaros que hay una inclinación bastante importante, tanto del suelo como del techo, si fuéramos a verla. ¿Veis? Tenemos aquí. Entonces lo que haremos será en esta zona, donde vamos a situar la máscara, en todo este alrededor, todos los puntos de aquí que podamos hacer coincidir con esto, les vamos a poner puntos de control. Y a más vamos a buscar puntos de control o marcando las líneas horizontales. Bien, volvemos a nuestro editor de puntos de control. Ahora 75, ¿qué tal queda? Bueno, vamos a poner un 100%. Marcado el ajuste fino, el autoañadir y el autoestimar, ya que son fotos muy parecidas. Y mira, podemos empezar a poner. No, aquí no se vería ninguno, pero aquí sí. Lo tenemos aquí, perfecto. Le vamos añadiendo unos cuantos puntos más para que. Nos coincidan más puntos y Hugin pueda calcular mejor cuáles son las deformaciones que tiene que aplicar. Bajamos un poco, sobre todo aquí abajo. Bien.
la parte de abajo del plato, por ejemplo, marcamos este. Bueno, no se encuentra un punto similar. Vamos a ver. Bien, este es este. Este. Aceptamos. Y ahora. ¿Veis? Ya lo tenemos. Añadir. Buscamos otro punto que podamos utilizar, que sería este de aquí, por ejemplo. Este de ahí. Perfecto, nos lo añadí. Perfecto. Vamos a buscar detalles en el lazo. Ampliaremos un poquito más. Oh, 150, no sé si llegaremos a verlo. Sí. En la parte del lazo vamos a poner alguno por aquí, por ejemplo, en la punta de la manga de la camisa. Estupendo. Ahora aquí ya vemos que hay una zona donde están situadas las sillas, que como están en una posición diferente a la que teníamos, pues nos dan una zona en la que no tenemos visibilidad de puntos, y lo haremos en las zonas adyacentes. Muy bien, aquí tenemos la parte de esta. Aquí. Muy bien. O sea, se trata simplemente de ir marcándole cuantos más puntos mejor en la zona esta, para que después él haga sus cálculos y pueda... HHO, bien, perfecto. Le decimos que sí, añadir. Este, muy bien. Y este de aquí, muy bien. Ya tenemos esto. Ya lo tenemos hecho. Diría yo que ya hay suficientes puntos por aquí. Vamos a ver si podemos ponerle alguno más. No, porque aquí ya veis que en esta parte nos están. Ahora bien, este. Sí que no sería bien, pero es este, aquí. La punta de esta fisura de la pared. Perfecto. Le añadimos. Bien. Ahora marcaríamos unos puntos horizontales. Vamos a buscar aquí. Le damos en esto. Esto será punto horizontal. Aquí al lado. Ey, perdón. Esta no es la 36. No, la 36, borrar. Hemos de buscar la misma fotografía. 01. Bien, ya tengo 01 a 02. Ahora aquí podemos ya marcarle puntos horizontales. Estaría uno aquí y otro acá. Le damos línea horizontal. Perfecto. Aquí también vamos a buscar. Y marcamos aquí y marcamos aquí. Vale, punto similar. Vamos a buscar línea horizontal. Sí, me lo marca bien. Perfecto. Vamos a marcar en la parte de arriba. A ver qué podemos hacer servir de línea horizontal. Podríamos hacer servir esto de aquí. Muy bien. Y también línea horizontal. Hemos marcado tres líneas horizontales. A ver si alguna más. Ajá, aquí. Aquí y aquí. Muy bien, ya tenemos marcadas estas líneas horizontales. Nos vamos a la siguiente fotografía. En la siguiente fotografía, pues haremos exactamente lo mismo. Marcaremos unas líneas horizontales aquí. Y aquí queda bien. Podemos utilizar la ventana para indicarle que la línea aumentó. Vamos a buscar la misma ventana, que no nos equivoquemos. Bien, es esta ventana. Aceptamos.
No. Aquí me he equivocado. Movemos. Y ya tenemos marcada la línea horizontal. Y aprovecharemos también esta de aquí. A ver cómo ha quedado. Luego no, que tienen así las líneas horizontales que podemos jugar con ellas a nuestro antojo y podemos buscar la que más nos interese. Y aquí la aceptamos. Y vamos uno de los puntos. Aquí, perfecto. Nos vamos abajo. Debajo es más sencillo. Hay más trozo horizontal, podemos decir. El uno aquí y otro aquí. Usa más ramas. Se me está yendo donde quiere. Vale. Y ahora, aquí detrás de la silla también le marcamos que esto es horizontal. Aquí, bueno. Borramos esta. Borramos. 3, la 3. Aquí esta la vamos a bajar un poco. Ya sabéis que cuanto más cuidado llevemos, pues entonces mejor será el resultado. Vamos a ver. Ah. Es un trozo esto de que en algunas de las panorámicas puede resultar tedioso. ¿Por qué se me va esto aquí? No lo entiendo. Ya está. Y tenemos esto en línea horizontal. Vamos a ver la otra. Perfecto. Ahora lo siguiente que haríamos. Ahora que tenemos todos los puntos de control y las líneas marcadas, nos iríamos a donde pone máscaras. Y entonces aquí vamos a ocultar la silla. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos la primera. Vamos a añadir una máscara nueva. Y entonces cada punto hacemos un clic con el botón izquierdo del ratón. Pam. No hace falta que sea muy, muy. Es como haciendo un polígono. No hace falta que sea muy exacto, porque también unas zonas tapan las otras. Y ahora aquí, que sería el último punto, le doy botón derecho del ratón. Bien, entonces aquí le digo tipo de máscara. Si es excluir la región, que me la quite. Incluir región es para que salga en forzosamente en la panorámica. Entonces aquí excluyo región de la pila, esto es cuando estoy trabajando con pilas en HDR y al revés. Y esto excluyo región de todas las imágenes de este objetivo. Esto sería si tuviera varias imágenes en con este objetivo, en este caso es el mismo, esta región lo sacaría en todas las imágenes que tocase este objetivo. ¿Dónde podría ser interesante? Pues por ejemplo, si en una panorámica central nos queda parte del trípode, podemos eliminar esa parte del trípode siempre y cuando tengamos después alguna zona que salga esa zona sin tapar. Podemos eliminar la máscara, con lo cual borraríamos la máscara. Y entonces podemos hacer así. Exportar la máscara y guardarla. Puede ser interesante tener una determinada máscara guardada y tal. Importarla. Si tuviera varias, dos o tres fotos iguales, pues marcaría una, entonces copiaría y en las demás fotos la pegaría. El color en que queramos la máscara determinada. La excluida, la incluida. Si seleccionamos, sin seleccionar. Y las opciones. Mostrar la extensión de las máscaras activas y del recorte. ¿Veis? Aquí vemos qué trozo ha eliminado. Aquí. Iríamos ahora a la segunda fotografía y ya veis que la sería diferente. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Y ahora aquí, por ejemplo,
Como no lo he marcado antes, excluir región. Vale. Iría a copiar. Iría a la otra foto. Y le dijera pegar. ¿Veis dónde me ha pegado la máscara anterior? En el mismo sitio que estaba. Como no me interesa, marco excluir región y eliminar máscara. Ya habéis visto que esto es fabuloso. Esto sirve mucho porque a veces, según qué fotografías tomamos, pues queda cosas realmente raras. Es lo que se llaman fantasmas. Y recuerdo una que me salía de un taxi, estaba pasando por allí, cuando tuve la panorámica montada, me salía de ese taxi un brazo tan grande como la ventanilla del taxi con una cámara de vídeo, lo cual quedaba realmente pues, chocante, un brazo tan grande en un taxi tan pequeño. Entonces ahí marqué la trozo del señor que estaba con la cámara de vídeo y nada más salió el taxi. Pues esto sirve para cosas como esta. Vamos a ver, añadimos máscara nueva. Bien. Volvemos a darle, igual. Esto cuando ya sabemos que van a salir cosas, pues lo hacemos directamente. Y ahora para cerrar, para terminar, botón derecho. Pues ya lo tenemos. Volvemos otra vez aquí a fotos y tenemos hecho puntos de control, pero le daremos ahora a calcular las posiciones. Entonces él realiza su cálculo. Como veis, es la desviación estándar es muy pequeña, son 2,9. La distancia media de puntos de control son 3. Y la diferencia máxima de un punto al otro son 13 píxeles. Lo cual, sobre todo, el 2 y el 3 van bien. Si aquí nos da números altos, entonces es que hay algún punto que se sale mucho de sitio. Decimos que sí. No haría falta hacerle el fotométrico porque están los dos prácticamente igual, pero bueno, lo hacemos. Bueno, o sea, 11.35. Para ver la diferencia, pues cogeríamos una escala de grises de 0 a 255 y veríamos 11 puntos que diferencia de gris nos dan. En realidad no son demasiado. Digo que sí. Y voy a ver la panorámica. Entonces puede ser que resulte muy, muy útil ir a buscar después, hacer, ¿veis aquí? Tengo esto que no me coincide. A ver, ¿por qué no me coincide? Vamos a ver si podemos verlo más hacia arriba. Ahí más grande. Hay una diferencia. Entonces esto ahora lo tenemos así, lo que podemos hacer es dejarlo y después con el programa editor de imágenes aquí hacerle ¿cómo se llama? Un clonado y clonar esta zona. Y sí, además tenemos un excesivo curvatural, podemos también corregirlo después. Vamos a ver la proyección X rectangular, vamos a buscarle rectilínea y directamente ya creamos la panorámica aquí, aceptamos y bueno, pues ya ahora pues mientras lo graba y todas las historias pues lo cierro hasta que termine, cierro la grabación. Bueno, parece que ya se ha terminado de ensamblar. Cierro esto. Voy a ver qué es lo que nos ha salido. Hugin 0102. Y aquí está. Bueno, como veis aquí ha desaparecido la silla. Seguimos teniendo una cierta deformación en cuanto a ojo de pez, pero esto lo podemos corregir con el programa de
habitual de retoque de imágenes, aplicándole una pequeña transformación para dejar esto perfectamente recto. Puede ser, quizá, porque veo que esta línea está perfectamente recta, puede ser que el lugar donde está este mural haga un poco de curva. Como no tome la fotografía, no lo sé. Pero en fin, ya habéis visto cuál es el proceso. Ahora os voy a enseñar otro mural. Está realizado con esta técnica. Y deciros que este mural tiene pues como unos 15 metros de largo. Ahora está hecho con 7 fotografías diferentes. Y notaréis aquí algunos problemas porque la calle esta hacía bajada en este sentido. Entonces, claro, con el objetivo que llevaba, pues poco a poco o dejaba de tomar por aquí o dejaba de tomar por aquí. Y entonces lo que hice fue después, ya veis que deformé un poco las imágenes, incliné un poco las imágenes para que me quedara esto recto. Visualmente apenas se ve. Y entonces el trozo este de aquí me quedaba que me fugaba demasiado y me quedaba muy deformado. ¿Por qué? Porque lo tomé muy justo de aquí. Esto hubiera tenido que tomarlo incluso una fotografía más hacia afuera para que después esto me quedase bien. Y entonces al montarlo lo deformé con el programa de edición de imágenes. He dejado tal como salió para que se vea. ¿Veis aquí? Esto después con la herramienta de clonado o con las herramientas de programa de edición de imágenes lo puedo arreglar perfectamente y sin ningún problema. Vamos a ver esto. ¿Veis? Y esta la técnica fue la siguiente. Cogí por aquí, unos pasos hacia aquí, otros pasos hacia aquí, o sea, foto, 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 varias fotos manteniéndome más o menos tal como podía, paralelo a la pared y procurando que todo fuera a la misma distancia. Es decir, si fotografié tres pasos de movimiento, pues eran tres pasos cada uno. Si disponemos, por ejemplo, de un monopod o de un trípode, bueno, en este caso quizá mejor un monopod, porque el monopod es más simple y nos dará siempre la misma altura sobre el suelo. Y como os he dicho otras veces, hay que mirar el resultado final y preverlo. En este caso hubiera tenido que hacer las fotos más grandes por aquí, también que tuviera más campo por aquí y por los lados. El tema es que lo tuve que hacer corriendo deprisa, no pude entretenerme demasiado en estudiar el resultado. Y como podéis ver, el resultado es bueno, ¿eh? En fin, entonces, sin nada más que deciros, espero que este tutorial os haya resultado interesante. Os animo, como siempre, a que juguéis con el programa Hugin, con las panorámicas. Y, sobre todo, muchas gracias por ver los tutoriales. Hasta pronto.